Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de este su informativo Notipuppet Villavicencio, un programa patrocinado por Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, Corcumbi. Y estos son los titulares. Gracias. Y antes de iniciar nuestra transmisión, queremos compartir con el público que este programa ha sido grabado completamente con celulares. Y primero, vamos con un reportaje muy particular que nos va a mostrar que aunque hay personas que pueden presentarse con el COVID-19 con síntomas, también hay personas que pueden presentarse asintomáticas. Para ello, debemos tener unos cuidados particulares. Vamos con nuestro remoto Pandemio Corona. Pandemio, ¿cómo estás? Bienvenido. Queridos amigos y amigas, vamos a hablar un poco del uso del transporte público en tiempos de pandemia. Si tenemos que salir de nuestra casa y desplazarnos a otro lugar, el ideal es que caminemos o utilicemos bicicleta. De hecho, el ideal es que ni siquiera salgamos de la casa, pero si debemos hacerlo y utilizar el transporte público, debemos tener presente ciertas normas especiales. Señorita, Buenos días, ¿me lleva al centro, por favor? Señorita, es que esto solo es una nota para Notipuppet. Esto es un taxi, lléveme al centro. Bueno, amigos y amigas, voy al centro y regreso en estudio. Y como este vehículo ya tiene implementados los protocolos de bioseguridad, si usted necesita hacer un desplazamiento o un servicio especial, llame al número que aparece en pantalla y pregunte por Pandemio. Gracias, Pandemio. Y ahora, en colaboración con la Universidad Cooperativa de Colombia, queremos compartir con toda nuestra audiencia una reflexión respecto a la ansiedad que se presenta por estos tiempos debido al confinamiento y a la cuarentena. La doctora Dayana Marín, en un reportaje con nuestro corresponsal Jerry Mañitas, nos presenta 7 estrategias para combatir la ansiedad en tiempos de cuarentena. Vamos con usted. Corresponsal Jerry Mañitas. Sí, hola, ¿cómo están todos? Y siguiendo con esa rutina de entregas, estamos hablando de la universidad saludable y feliz en este plan de autocuidado en casa. Y antes que todo, vamos a recordar un viejo refrán por allá de la cultura japonesa que dice: no hay doctora que no lo dé, sino ñero que no sabe pedirlo. Y para la muestra, Pero usted, un ¿por botón. qué? Le pedimos amablemente a la doctora que nos concediera una cita y pues aquí está, no la dio. Como podrán recordar, en nuestra entrega anterior estábamos hablando de evitar la infoxicación. La infoxicación simplemente es saturarse de historias, saturarse de anécdotas, ay, de estadísticas, ay no, que llevamos 3 más, ay no, que 2 más, ay, que ya llegó a Zambia. No, ya, lo que necesitamos es solo redes que realmente nos den información veraz. Y por eso vamos a ver los siguientes 6 puntos de esas herramientas para evitar la ansiedad durante estos periodos de contingencia.
Gracias, compañero Jerry, por tan excelente reportaje. Muchas gracias, doctora Dayana, por semejante aporte. Y bien, ahora vamos a pensar un poco en el significado de la palabra complacencia. Tal vez es una palabra que pocos usamos, pero a la mente nos llegan diferentes significados. Aprovechando que este programa es transmitido gracias a la convocatoria Creación en Cuarentena de Corcumbi, nos dimos una vuelta por la biblioteca municipal para ver qué piensan estos personajes. Vamos con Pandemio Corona a ver qué nos cuenta. Bien, ya estamos aquí en la oficina de la dirección esperando que nos atiendan. Y su merced, buenos días, ¿quién es? Hola, buenos días, mi nombre es Janet Cárdenas, soy la secretaria ejecutiva de Corcumbi. ¡Ah, caray! Entonces, volvemos a grabar, aprovechemos para preguntarle, ay, ¿usted sabe qué es la complacencia? Sí, claro, la complacencia es aquello que nos produce placer, pero que tiene unos procedimientos incorrectos que nos generan a nosotros unos peligros. Justamente, cuando íbamos a ingresar a la corporación, vimos en el parque de atrás unos muchachos jugando fútbol sin cubrebocas. Doctora, ¿le parece a usted correcto que yo juegue fútbol sin cubrebocas solo porque me estorba? No, totalmente incorrecto, ya que si te quitas el tapabocas, puedes generar un foco de contagio altamente para todos los que están jugando fútbol. Eso es complacencia, porque estamos dándole la oportunidad para contagiarnos. Justamente, más claro, no se puede. Seguimos aquí en espera y mientras tanto, el estudio. Doctora, ¿con qué seguimos? El segundo punto, la segunda estrategia es, ante los pensamientos negativos, racionalizar. O sea, un pensamiento negativo es, por ejemplo, como, ¡ay, todos vamos a morir! ¡Ay! Por exactamente, Jerry. Ese es un pensamiento negativo. Eso es. Ante los pensamientos negativos, poner los pies sobre la tierra. Tercero. El tercero es, ante la incertidumbre, hacer rutinas sanas. Establecer unos tiempos para hacer. Ah, claro, lo que doctora, tiene que hacer. O sea, la incertidumbre es, ay, qué será lo que va a pasar la otra semana, ay, qué va a decir el presidente, ay, qué será lo que vamos a preparar mañana de desayuno, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, todo su debido tiempo, cada día tiene su afán. Descubrir y comprender las emociones nos abre un mecanismo personal para ahondar en nuestros pensamientos y emociones. Evita el estrés. Exponer estas ideas nos va a permitir ir reduciendo el estrés poco a poco. Escribir sobre ellas es un modo perfecto por reconocer esos obstáculos, poniéndoles nombre para ir afrontándolos mediante una serie de ideas que iremos plasmando. Autocontrol. La escritura personal puede llegar a ser un proceso psicoterapéutico y de ayuda perfecto. Si lo hacemos bien, seremos dueños de nuestra vida al ser capaces de tomar el control en beneficio propio. Ayuda al bienestar físico. Esta sensación de autocapacidad para gestionar los problemas a través de la escritura nos aporta salud y bienestar. Refuerza no solo nuestra autoestima, sino también nuestro sistema autoinmunológico al aportar felicidad y tranquilidad, dejando a un lado el estrés y la ansiedad. Autoconocimiento y motivación. Cuando escribimos, buscamos siempre un instante para nosotros mismos. De ese modo, nos estamos regalando un espacio de tiempo precioso para pensar sobre nuestra vida, practicando la siempre necesaria introspección. Aprendemos a establecer metas, planes, alternativas de acción y prioridades. Liberar emociones.
Redactar sobre nuestros pensamientos nos permite ventilar emociones y sentimientos. Nos ayuda también a reconocer emociones que, de otro modo, es posible que no pudiéramos llegar a entender. En ocasiones, nos es difícil admitir que detrás de una sensación de rabia o ira, por ejemplo, se esconde la vulnerabilidad o la tristeza, que detrás del autoperfeccionamiento se halla la inseguridad. Máscaras que todos llevamos en la cotidianidad y de las que no somos del todo conscientes. No lo dudes, practica la escritura creativa. No te exige dinero, ni siquiera tener buena letra. Nadie va a leer tus palabras ni a juzgar tus pensamientos. Es un universo propio a desarrollar para encontrarnos a nosotros mismos. Bien, y después de este espacio comercial, nuestro corresponsal Pandemio Corona nos trae una entrevista con la doctora Edith Vivian Abudelo García, quien se desempeña actualmente como directora general de Corcumbi. Ella, comunicadora social de la Universidad del Meta Unimeta, tiene una especialización en marketing político y estrategias de campaña de la Universidad Externado de Colombia. Aunque nació en Bogotá, vino al departamento del Meta, al municipio de La Macarena, a empezar sus estudios iniciales. Ella se ha desempeñado laboralmente en el área de comunicaciones en COFREN, Unimeta y en la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas de Colombia. Vamos con tu reportaje, compañero Pandemio. ¡Claro que sí! Estamos dando una vuelta por la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio y nos encontramos nada más y nada menos que con la directora. Doctora, buenos días. Vamos a robarle un minuto para preguntarle ¿cómo han logrado que continúen los procesos de formación a pesar de la pandemia? ¡Buenos días! Buenos días, Pandemio Corona. Pues quiero contarte a ti y a toda nuestra amable audiencia que la Corporación Cultural Corcumbi no ha parado sus procesos de formación gratuitos y públicos y que los estamos fortaleciendo. Hemos pasado a una parrilla, una programación totalmente digital, totalmente virtual, en la cual los usuarios pueden acceder a estos procesos con talleristas de guitarra, de artes, en materia de manualidades, de formación en materia de joropo, sea arpa y diferentes instrumentos como tal. Así que invitadísimos a que estén pendientes de las convocatorias, que se inscriban, reiterarles que es totalmente gratuito, es una formación que viene del municipio en materia pública y es una ganancia para la ciudad, así que invitadísimos a que aprovechen estos escenarios y también que estén muy atentos de todo lo que tenemos para actividades y acciones que estamos realizando desde la Corporación Cultural. ¡Claro que sí! Naughty Puppet Villavicencio es una de esas propuestas que gracias a la convocatoria de Corcumbi y la Alcaldía se ha logrado conseguir. ¡Seguimos pues en estudio! ¡Muchas gracias! Punto 4. Compartir las emociones pues nos hace muy bien. Eso nos hace vivir mejor. Entonces si tú estás angustiado, si estás triste, si tienes alguna duda, compártelo con esas personas que están contigo a tu alrededor en este momento y en estos momentos de contingencia. No, pues en estos momentos de contingencia, doctora, mis emociones son, reásperas, doctora, reásperas. ¿Ustedes las compartan? ¿Cómo así reásperas? Pues hay que hablarlas, sí. Para que no se... Claro, hay que hablarlas, hay que hablarlas, hay que hablarlas. Entonces, comparte tus emociones para vivir mejor. ¡Quito! Ser realistas. El riesgo ni se minimiza ni se maximiza. No, o sea, usted me disculpa, doctora, pero ser realistas es que ¡ay, sí, no vamos a morir! Sí, pero pues obviamente si tú has tenido las prevenciones, ¿cierto? Pues ¿por qué te vas a morir? Y si has sido una persona sana durante todo el tiempo, ¿por qué te vas a morir? Ah, bueno, entonces dejémoslo, ¿saben qué? 50-50. De pronto sí, de pronto no. Mientras tanto, a cuidarnos. Uno de los objetivos de este informativo es fomentar la generación de productos artísticos que puedan ser comercializados en Internet. Por eso, los compañeros Willy y Pierre de la Fontaine nos cuentan sus tips para mejorar los productos en medios audiovisuales.
Listo, grabando. ¡Don Pierre! ¡Don Pierre! ¡Espere! Cuando usted se aleja, se pierde su voz. Le voy a mostrar cómo sacarle más provecho utilizando un celular que ya no se encuentre en uso para sus videos. ¡Oh! ¡Está muy bien! ¡Vamos! Te acompaño. Después de haber hablado un rato con Willy, él nos ha dicho que necesitamos unos audífonos con micrófono. Recordad que si vuestro dispositivo no posee una aplicación para grabar voz, deberás descargarla. En este caso, esta ha sido la que nosotros hemos utilizado. El paso siguiente será conectar los auriculares al dispositivo. Ahora bien, tendremos que colocar el micrófono de una manera cómoda que nos quede cerca a la boca. En este caso, el cuello es una muy buena opción. Ahora lo que resta será comenzar a grabar. Luego de haber concluido la grabación, iréis a vuestro editor de vídeo favorito e importad el audio y el vídeo. Ahora lo único que faltaría sería sincronizar el audio con el vídeo que habéis grabado, para que así obtendréis como resultado un audio en tu vídeo espectacular, sin importar la distancia entre la cámara y tú. Y gracias a estos fantásticos consejos, vosotros también podéis mejorar la calidad de vuestros videos caseros. Y ahora, seguimos en el estudio. Punto número 6. Yo no tengo control de mis emociones, pero sí puedo controlar mis reacciones. ¿Sí? Entonces yo no puedo controlar de pronto que me sorprenda o que me asuste. Pero debo tener una inteligencia emocional y reaccionar ante eso de manera inteligente. Ah, por ejemplo, si a otra si nos dicen, es que vea, uno de los de la calle al frente está contagiado. Entonces, como yo, mis reacciones y mis actuaciones las puedo controlar, decido en qué momento romperle los vidrios y en qué momento romperle la puerta. Pues no romperle los vidrios y las puertas, porque eso no se va a hacer. Además, hacer eso con el vecino, pues no te va a ayudar a que tú no te contagies. Pero sí teniendo la suficiente prevención, además que la contingencia no es porque sí, eso no se inventó, sino es para prevenir tu salud, ¿cierto? Punto número 7. Los objetivos cotidianos y obviamente de conexión. Acá, como no podemos reunirnos con la familia por todo esto de la contingencia, entonces pues hagamos videollamadas, hablemos por el WhatsApp y así pues no nos tenemos... No estamos como tan cohibidos de relacionarnos con las personas. Entonces, dentro de nuestros objetivos cotidianos está, por ejemplo, haga un curso online. Use todas las herramientas que están ofreciendo los instructores de bienestar. Exacto. Haga uso de los cursos virtuales, diplomados y toda esta vaina que usted puede utilizar sin necesidad de juntarse y ni correr el riesgo a los demás. Eso es, conectarse, pero en la medida correcta. Así es. Doctora, para cerrar. Jerry, pues lo que habíamos dicho desde la primera entrega, los datos fiables son Organización Mundial de la Salud y obviamente el Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Los entes gubernamentales están tomando las medidas suficientes, obviamente supervisados y asesorados por los expertos, para que todos nosotros pues obviamente no corramos el riesgo de este contagio. Distancia, ni qué 8/4. Eso del distanciamiento social es pura carreta. Don Pierre de la Fontaine, venga para acá. ¿Cómo está, señor Zacarías Arenas? Don Pierre, una pregunta. ¿Usted cree eso del distanciamiento social para prevenir el COVID-19? Por supuesto que sí, don Zacarías, ya que al momento de nosotros hablar, botamos pequeñas gotas de saliva, estas llamadas gotículas. Las gotículas pueden tener dentro de sí un rastro del virus y al momento de ser expulsadas desde nuestra boca pueden quedar impregnadas tanto en su ropa como en sus manos y de ahí contagiarse usted. ¿Ah, sí? Entonces, si usted cree en el distanciamiento social, ¿por qué no está usando tapabocas? Don Zacarías, es que usted es una escoba. El virus COVID-19 solo afecta a nosotros, los seres humanos.
¡Qué distancia ni qué 8/4! ¡Me voy a barrer una piedra! No seáis como Zacarías. Y vosotros, seguid cuidándonos en el estudio. Gotículas. ¡Qué problema tan terrible! Ahora, en nuestra sección internacional, Noti Pooper Villavicencio nos comparte la vida, la breve reseña de un personaje más allá de nuestras fronteras. En este momento nos encontramos en la legendaria Plaza de la Revolución, en la capital cubana de La Habana. Y quien se encuentra atrás es el comandante Camilo Cienfuegos. A nivel internacional, son bien conocidos Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Por eso, Noti Pooper Internacional se atreve a indagar quién fue Camilo Cienfuegos. Nos encontramos frente a un auténtico habitante de La Habana, que nos va a comentar quién fue Camilo Cienfuegos. Bueno, Camilo Cienfuegos fue una persona muy decidida, muy luchador. Quería el bienestar siempre para este país, principalmente para el pueblo, cosas que el pueblo tuviera, que se vieran cosas hechas, que se vieran, el pueblo no tuviera necesidades, no tuvieran problemas, principalmente los estudiantes, que tuvieran todas las cosas como fueran, lo más correcto posible. Se recuerda mucho ese 28, se recuerda, se le lleva flores a mal, se le tiran en los ríos, donde haya un río y donde haya un pedacito de mal, ahí se le celebra el 28 de su día, el nacimiento. Y con un acto tan sencillo como lanzar flores al agua, las personas de la isla, en todos los ríos y mares, le rinden homenaje año tras año a este espléndido personaje. Noti Pooper Villavicencio ha querido abordar una problemática que suele generar ansiedad en los jóvenes que quieren empezar una carrera universitaria. Ante tanta oferta académica, a veces no saben cuál es la carrera más adecuada según sus habilidades, porque también desconocen qué habilidades tiene cada uno. Por eso, la doctora Dayana Marín nos habla de las pruebas vocacionales. En esta ocasión vamos a hablar de los test de orientación vocacional y las pruebas de coeficiente intelectual, las cuales son de acceso a todas las personas que quieran un perfil profesional o saber el nivel de inteligencia que poseen. Los test de orientación vocacional permiten a los jóvenes reflexionar acerca de sus habilidades, aptitudes, gustos y áreas de conocimiento que más le interesan, con el objetivo de ayudarlos a la elección de su carrera profesional. Los test de inteligencia, también conocidos como test de coeficiente intelectual o IQ, intentan medir la inteligencia a través de una medición estimativa del coeficiente intelectual. La noción de la inteligencia hace referencia a saber escoger las mejores opciones disponibles para solucionar un problema. Por eso, relacionada con la capacidad de asimilar, entender y elaborar información para utilizarla de manera adecuada. Es así como si estás interesado en adquirir un perfil de prueba de orientación vocacional o medir tu inteligencia a través de una prueba de coeficiente intelectual, marca al número que aparece en pantalla y con muchísimo gusto serás atendido. Y en nuestra sección turística, nuestro corresponsal Pandemio Corona nos habla del emblemático Parque Infantil de Villavicencio. Vamos con nuestro corresponsal, quien nos va a contar algunas vicisitudes del lugar. Y en Noti Pooper Villavicencio, la nota turística le corresponde al Parque Infantil, el que se considera uno de los más históricos y emblemáticos de la ciudad. Y para ello, ¡hola, señor! ¡Por aquí! Señor, muy buenas tardes. Estamos haciendo una nota turística para Noti Pooper Villavicencio y queremos saber algo del parque. ¿Usted tiene algún dato que nos pueda interesar? Algo sabe del parque, sí señor, cómo no. El parque infantil es llamado así porque los niños de la Concepción Palacios venían a hacer sus ejercicios acá. El colegio queda a media cuadra y dicen que ellos venían a este lado.
Quiso un gobernador quitarle parque infantil y volverlo el parque de los periodistas, pero la gente nunca lo vio así y siempre lo han llamado parque infantil. ¡Caray, señor! ¿Y vive usted por aquí? Sí, yo vivo aquí cerca, en la galería Casa Cadavid. ¡Ay, caramba! ¿Y nos puede invitar un tintico? Con el mayor gusto. Vamos a tomar café. Bien, vamos a tomar tintico en la Casa Cadavid. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Gerardo Cadavid, soy artista plástico, camarógrafo profesional, duré mucho tiempo trabajando en Bogotá en los noticieros, soy fotógrafo y ahora pues tengo la galería y anteriormente siempre busqué colocar una casa museo aquí en la ciudad de Villavicencio. ¿Y le podemos hacer un recorrido a la casa? Claro, con el mayor gusto. Entonces, pues, bienvenidos. Estas son las dos salas de exhibición de arte. Aquí exhibimos lo que es escultura, fotografía y lo que es pintura. Lo que vemos aquí en este momento es alguna réplica de Botero que hice hace unos 29 años. Todavía no era el tipo que pintaba muy bien, pero más sin embargo no quedó tan mal, está en una recuperación. Las mesas son ventanas del siglo XVII, este es del siglo XVII. Esto dicen que lo hacían los presos de donde se come uno las achiras más ricas, de Restrepo, y allá había una colonia de prisioneros. Y hasta en 1904 existió esa prisión como tal. Y los que vivían aledaños, pues le mandaban hacer a los reclusos pues, ciertas cosas, y entre esos, esa ventana fue una de las grandes que me regaló también la artista Patricia Corso. Y estas son ventanas que, infortunadamente, las han desechado, y yo las reciclo y las guardo para mostrarle a la gente un poco del patrimonio y no se pierda. Bueno, aquí encontramos teléfonos de la época, de varias épocas, desde 1700 a 1973, los candados que eran de la época, sus llaves todavía se encuentran aquí, y este es un pequeño salón donde hay algunas armas. La de Fístol, esta de Fístol dicen que perteneció a Guadalupe Salcedo, la escritora Silvia Ponte me la obsequió, cuando ella estuvo escribiendo el libro de Guadalupe. El famaje es de la Guerra de los Mil Días y era de la República Francesa. Fue una donación de Rodrigo Echeverri. Dicen que perteneció a la Revolución Francesa, es de 1778. La otra es una escopeta hechiza hecha por la guerrilla en Arauca. Le botaron el cilindro y yo le coloqué una flauta traversa. La otra escopeta era la de caza que utilizaban aquí. Y aquí encontramos algunas otras armas también que eran de la época bolivariana, algún chispún o algún revólver como tal. Tengo ahí una exhibición de espadas, no son muy memorables de aquí, pero siempre he tenido el hobby de coleccionarlas, más sin embargo, siempre le digo a las personas pues que el comienzo de las espadas vienen de los cananenses. Ellos son los primeros, dice la historia, que son los primeros que comienzan a hacer las muy buenas espadas, y ellos son los que en un momento dado después arman a los ejércitos de Egipto.
Estamos en el segundo piso de la Galería Casa Cadavid. Ya aquí queda el museo. Abajo, pues, quedan las dos partes. Quedan la parte de la galería. Aquí ya queda lo del museo. Hay muchas cosas interesantes para ver. Los invito para que vengan. Vamos a programar las visitas, yo creo que a partir de a mediados de este mes, si nos lo permite la alcaldía, poder lograr visitas muy de 5 personas máximo y hacer el recorrido. Siempre el recorrido tiene su historia, que es la historia de Villavicencio. Siempre se cuenta algo de lo que uno ha aprendido acá y de todos los objetos con respecto a la historia de Villavicencio. Los espero. Bienvenidos. Bien, y esto ha sido todo en esta primera edición de NotiPuper Villavicencio. Queremos compartir con todos ustedes que la totalidad de este programa ha sido grabado en cámara de celular. Esto para fomentar que no necesitamos tecnología tan avanzada para compartir con el mundo nuestro propio universo. Gracias a todos por su atención y hasta la próxima. ¡Manos a la obra! ¡Pies a la escena!